polla no levanta y pasó bandera. Pasó, pasó, el toro. Homenaje a Minka Basanta y a Daniel Basanta. En divulgar y en investigar realmente la raíz de todo lo que concierne a lo que hacemos, la música folclórica de nuestras costas. Todo el mundo balbucea y busca en Wikipedia y busca en Google y toda esa vaina y no sale realmente lo que es. Hay que buscar la fuente. Hay que buscar la fuente de lo sí, que es. Cuando a mí me dicen, no, eso hacía el maestro Abadía. El maestro Abadía. Yo tomé clase con el maestro Guillermo Abadía Morales en el conservatorio. Sí. Año, póngale por el año 82, por allá. Yo estudié en el conservatorio. Y claro, era un señor muy querido, si eso le digo, era un señor. Escucho de cómo es el papá de Marco Vinicio, el hijo de Totolo Moncosita. Sí, sí. ¿Cómo se llama? Hernando Ollaga Ospino, profesor de la universidad, médico de la
jefe de medicina interna. Jefe de medicina interna del hospital San Juan de Dios. ¿Cuántos hijos tuvo con Totó? Tres. Marco Vinicio, que es el tamborero que ustedes conocen. Y Angélica. Angélica y Marco. Fíjense que es el momento para aclarar. Eunice, Angélica y Marco, que es el mayor. Poco no, el único. Yo soy amigo de Mañe hace muchos años. Y yo conocí a Mañe después de haber viajado a Europa con Totó. El único aquí en Bogotá que se ha preocupado por nuestras músicas caribeñas, la música de nuestras costas, es Manuel Rodríguez. Samario, yo lo digo porque él trabajó en la Universidad Santo Tomás e invitaba a grandes músicos, personajes como tanto del Pacífico como del Atlántico, a Julio Rentería, a muchos, él era el que entrevistaba, él ha sido el único que se ha encaminado en difundir, y aclarar todas esas situaciones folclóricas de nuestras costas colombianas. Yo trabajé bajo la batuta de él haciendo salsa, pero yo pienso que el mejor camino que él cogió fue el de casi lo perdí el folclor. Claro. De hecho, yo hice salsa y compongo, y mi tendencia es a la salsa, pero mi vida y mi alma es el folclore. Así es. Estuve con Delia Zapata Olivella y después pasé con Totó la Momposina, estuve con la Negra Grande de Colombia y con esas dos me quedé. Y después ya resolví como hacer como mi caminito ahí poquito a poco de lo que es folclore de ambas costas. Porque pues tengo una pequeña particularidad. Que trato de manejar ambas costas, costa del Atlántico y costa del Pacífico, y Pacífico Norte y Pacífico Sur, porque son dos zonas diferentes. La del Norte, que es la que encierra la chirimía, ¿sí? Todo lo de los negros que se arrebata, todo lo de la calentura, y lo del Sur, que es la cadencia, la tradición africana, porque están los gualí, están los chihuahuas. Sí. Exactamente. Entonces, para Mañe, un aplauso. Bye.
Fue uno de los mayores clarinetistas del Chocó en su época. Entonces, muy reconocido, y todos lo llamaban el maestro Danielito, en ese tiempo el maestro Danielito, porque se inventaba muchas situaciones cuando los jóvenes creían que se las sabían todas y empezaban a irrespetarlo, como Alessi, como Jairo Varela, lo llevaban a la casa y le ponían media aguardiente para que él tocara y ellos grabaran. Y entonces lo que hacía era que llegaba y le sacaba la boquilla al clarinete un poquito, y de acá en la parte de la campana también la aflojaba un poquito, y hacía unas melodías en que todo el mundo quedaba loco, no entendían para dónde iba el viejo, pero él sí sabía, y lo hacía era a capricho. No, el hijo sí que lo inventó. De Sixto Vides. Eso. Nieta de Sixto Vides Choperena. Ese apellido también está relacionado con Wilson Choperena. Mugdo. Una cosa muy italiana por allá. Yo le entrevisté, le hicimos homenaje a Choperena, el que cantó La Pollera Colorada. Eso no es. Él compuso. Bueno, voy metiendo cucharadas aquí de loco. Él compuso fue la letra. Porque la melodía era del papá de Willy Salcedo, sí, usted, sí, con el maestro. Jimmy Salcedo. No, pero es la misma familia. No, son otros Salcedo. Pedro Salcedo, sí. Bello era el hijito, Bellito, sí. Pero es Pedro Salcedo que tocaba clarinete y saxofón. Entonces él compuso una fanfarria, turirurirurirurá. Ellos trabajaban en Barranca Bermeja. Entonces, una de los carnavales de Barranquilla, en 1961, fueron a tocar allá y aprovecharon para hacer una grabación en disco tropical. Y esas cosas que siempre pasan en la orquesta. Y dije, oye, vamos a grabar el último numerito. ¿Sí? Oye, pero ustedes no se saben una vaina rara. No, un porro, no, esa vaina suena feo. ¿Sí? Hasta que de pronto, ese señor está vivo, ¿saben? Tiene 101 años, se llama Juan Madera, vive en Sincé, Sucre. ¿Sí? Bueno, el hombre cogió y sacó, torirorirarirurá, oye, ¿esa vaina qué? ¿Y cómo se llama? La pollera colorá, esa vaina fue el éxito. Pero antes de que, yo como hacía programas de música colombiana en radio, entonces hubo un argentino que grabó, Leo Marín, ustedes lo conocen, sí, con Don Américo y sus caribes, grabaron un tema que se llamó La pollera que es colorá. ¿Okay?
Y yo siempre me he preguntado, ¿será que esta gente cogió el nombre y le engancharon la pollera colorada? Entonces, ese Choferena fue quien grabó y compuso la letra. Pero la melodía es de Pedro Salcedo, y quien grabó el clarinete fue Juan Madera, y ellos dos la registraron. Y esa es la cumbia más sonada de Colombia en el mundo. En el mundo, en el mundo. Si fuera que le abrió las puertas a Colombia. Ah, sí, claro. Pero únicamente. Eso. Pero, en discos tropicales. Sí, hay grabaciones mexicanas y todo, pero dicen que es ellos. Bueno, eso siempre ha pasado, México siempre nos ha robado. Bueno, usted ya termina porque ustedes me les hablaba de doña Livia Vides, nieta de Sisto Vides. Choferena, ya no me demoro, ya no meto más nada, Leo. Quien tocaba la bandola.